junio ha sido el semestre más alto con violencia, con homicidios dolosos que se tenga en la historia de México, con un 63% más que con Peña Nieto y con más de un 100% contra Calderón. Y definitivamente el mes de junio ha sido el más violento de toda la historia que tenemos en México, en todo el país. Esto nos tiene que llamar la atención, sobre todo, insisto, sobre el maquillaje de cifras que ya se está empezando a dar. El Observatorio Ciudadano de Durango precisó que el mes de junio del 2023 fue el más violento en la historia de México. El Secretariado Ejecutivo de Seguridad Pública Nacional presenta una disminución del 3% en contra de lo que está presentando la Secretaría de Seguridad Pública, que ella aumenta un 2%. Creemos nosotros a nivel nacional en la red de observatorios que se están maquillando las cifras. Tenemos más de 43,000 personas que se publican como desaparecidas y creemos que es por ahí donde están manejando el secretario ejecutivo la disminución de cifras. Inclusive el ejecutivo lo dio a conocer en una mañanera, pero en la red nacional estamos levantando la mano porque no se vale maquillar las cifras. Inclusive las fosas clandestinas encontradas las están metiendo como personas desaparecidas cuando son homicidios dolosos comprobados. De acuerdo con las cifras publicadas por el Sistema Nacional de Seguridad Pública, se registraron 2,617 homicidios dolosos en el país, es decir, 87.2 por día. Pero eso no es todo. De acuerdo a cifras dadas a conocer por el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública y la SCP, el Observatorio Ciudadano estima que pudieran estarse maquillando cifras a nivel federal. La estrategia del Ejecutivo está fallando totalmente. Esa estrategia de abrazos no balazos, esa estrategia de los voy a acusar con los papás y los abuelitos, vemos que es un rotundo fracaso. Con la edición de Donato Herrera en Canal 12 Noticias, informa Salvador Mercado Hurtado.